Bueno, yo soy Jacinto Jiménez Álvaro, soy guardaparque de la Reserva Paisajística Norte Yauyos Cocha, soy de la comunidad de Tanta, ¿no? Un pueblito que está en las cabeceras, en la naciente del río Cañete, ¿no? A 4.320 metros de nivel del mar, y me destacan acá a Yapay, ¿no? Que pertenece acá a la comunidad de Laraos. Ya vengo trabajando 3 años y el ámbito de trabajo es pues Laraos, Miraflores y Carania. En un momento me sentí como arrinconado, aprisionado por el agreste que se ve acá, puesto que yo venía de la parte alta de los altiplanos, ¿no? Pero ya me acostumbré y realmente ya me gusta la zona. Como ven, la zona norte todo es montañas, quebradas, muy profundas, ¿no? Bueno, esto más o menos es el mapa de la zona norte de la provincia de Yauyos. Estos pueblos que podemos observar acá, por ejemplo, Laraos, Alice, Tomás, Carania, Miraflores, Vitis, Huancaya y Tanta, son los 8 distritos que pertenece a la Reserva Paisajística Norte Yauyos Cochas. Dentro de ellos, el que destaca en tema de andenería, por ejemplo, es la comunidad de Laraos, ¿no? La comunidad de Carania y la comunidad de Miraflores. Son los 3 distritos los que más resaltan en el tema de andenería, ¿no? Tiene buena extensión de andenería. Dentro de la reserva también existe 4.000 hectáreas de andenerías. En las andenerías de Miraflores es un poco más distante, ¿no?, a la población. Entonces esto hace que los pobladores ya no cosechan o ya no utilizan las andenerías al 100%. Tendrán un uso del 70%, el otro 30% se encuentra con malezas y todo eso. Pero más aprovechan lo que están las terrazas que están más cerca de la población. Y Carania también, ¿no? Carania sí está próximo, las andenerías están próximo a Carania, también utilizan, pero no en su totalidad, ¿no? Hay terreno o andenes que ya están dejando de ser utilizados. Acá en Larao sí se controla un poco, pero está muy cerca, muy próximo al pueblo, ¿no? Pero no están sembrando en su totalidad, ¿no? Los que están más próximo al pueblo son los que utilizan, pero los que están un poco alejados lo han dejado ya por falta, más que todo falta de braceros, ¿no? Ya no hay jóvenes quien se dedica a las andanerías. Lo que en estas 3 comunidades, los que más utilizan las andenerías y siembran hasta ahora son las personas ya longevas, y eso hace que ya no hay bracero, ¿no? La juventud se están dedicando a otras cosas, como por ejemplo los trabajos que hay en las municipalidades o migración a las grandes ciudades. Yo vengo de esta parte de la comunidad de Tanta, ¿no? De las nacientes del río Cañete. Bueno, este pueblito está a 4.330 sobre el nivel del mar y su actividad fundamental es la ganadería. De esta comunidad, como existe solo ganadería y no produce nada de sembrío, de esta parte bajan a Miraflores, Huancaya, Carania a hacer el trueque. De esta parte los comuneros traen lo que es traen mantas, frazadas, charqui, carne fresca, carne seca. El intercambio es con maíz, cebada, habas, papas nativas, y también existe otro pago por servicios también, ¿no? De esta comunidad de Tanta bajan a las diferentes comunidades, sus cosechas trasladan
hacia sus pueblos, y esto en el pago les dan el producto que producen los comunidades de Miraflores, Carania o Ancaya, ¿no? Sí mismo el Arauz también. Lo que me gusta de Noriao es el modelamiento del hombre en la naturaleza, ¿no? Este es un paisaje hermosísimo modelado por la mano del hombre noriaoino. Bien, hablando de los yauyos, los datos que se ha adquirido dice que los yauyos ha sido una cultura, bueno, en ese tiempo serían organizadas o desorganizadas, pero han aparecido del norte del Perú, ya donde venían destruyendo muchas culturas en su trayecto, arrasando agriculturas, aprovechándose de ellos, de todos sus animales, todas esas cosas. Y los afectados se organizan, en este caso diremos, pues ahora ya los vecinos de Yauyos, ¿no? Los tarumas, los huancas, los pocras de Huancavelica, los pumpos de Junín, más al norte de los colles, también los de la costa, los ichmas, los huarcos de Cañete, los obliga a vivir en lo que es hoy la provincia de Yauyos y Huarochirí, y una parte de Canta, ¿ya? Todos ahí los obliga a vivir con el nombre de los yauyos. Y al encontrarse cercado, no teniendo escapatoria, era el destino que ellos habían planificado, era que los yauyos ahí desaparezcan, ahí mueran esa cultura. Y posiblemente sus curacas tenían hombres pensadores, hombres que querían vivir y podían superar. Han empezado a construir las andenías para un acto de ya de sobrevivencia, para sembrar productos y de eso vivir. Y de ahí que aparecen las andenerías escalonadas desde el río hasta la punta quizás del cerro, hasta el picacho más alto se consigue todavía andenería si uno anda ahí. Al menos personalmente supongo que los yauyos han sido los creadores o inventores de las andenerías en Sudamérica. Porque en esta zona agreste y difícil se ve andenerías de toda forma. Ahora, comparando, por ejemplo, estas andenerías con... hablando primero de las andenerías de Yauyos. No son andenes, se puede decir, geométricamente rectangulares, cuadradas, sino caprichosas. Empieza a veces ancho, delgado, hace cinturas, otra vez crece. De ahí que para ser agricultor en esta zona va a ser siempre un poco dificultoso, porque la única herramienta que puede arar su tierra va a ser la taquia, ¿no? Que muchos lo dicen de chaquitaquia. Bueno, para nuestros antiguos habitantes, como para todos, ¿no? El agua ha sido tan primordial. De ahí que ellos han, en primer lugar, han tratado de aprovechar el agua de donde es más factible. Han hecho sus canales de irrigación y ha llegado a las andenerías. Ha irrigado el último andén hasta más pequeño que se ve. Hay andenes que se consigue se puede decir, de 2 metros cuadrados, 1 metro y medio cuadrado, tamaño de una mesita, pero ha llegado su agua y los han sembrado. De ahí que el sentimiento del araúino desde ese tiempo hasta la actualidad es un verdadero culto especial que se rinde al agua. Eso no dejaremos dar, y de ahí que tenemos que adorar el sitio más cerca, por donde corre el agua, los canales. La toma o bocatoma principal de donde conectamos del río hacia la,
hacia la Bocatoma. Hacia... Después el manantial que da el agua. Y en este aspecto, por ejemplo, heredamos la costumbre de la limpia sequía, donde sí el pueblo limpia la sequía con una música especial que es el huauco, que es una flauta con dos agujeros casi en la punta, y la caja, que es una tinga grande, diremos. Después un grupo baila y otro grupo sigue limpiando la sequía. Y bueno, lo que yo le puedo de repente recomendar a nuestros amigos que en otros lugares tienen también, lo han dejado a sus antepasados, esta hermosa riqueza de las andanerías, que lo sigan cultivándolo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia inmensa en cuanto a la producción en cuanto a andanerías y en cuanto a donde no hay andanerías. Nosotros hemos marcado la diferencia. La gran fortaleza de las andanerías te produce casi un 25% a 50 más lo que te puede producir el otro suelo. Entonces yo le invito a ellos, como lo estamos haciendo de repente aquí en Carania, si no existe rentabilidad en nuestros productos, buscar alternativas de producción. Y eso es una de las alternativas que hace un momento he manifestado, es eso, ¿no? Buscar las alternativas. Yo creo que debemos de repente saber valorar lo que nos han dejado y saber aprovechar con lo que tenemos para poder subsistir de la mejor manera y mejorar nuestra calidad de vida cada día mejor. Porque nuestros padres tenían mejor calidad de vida y nosotros nos hemos descuidado, pero hoy en día estamos volviendo a retomar que sí ha sido bueno lo de ellos que han hecho. Entonces con esto yo invito a nuestros amigos que lo tienen, que lo sigan, que manejan, que motivan, que a su gente le sigan promoviendo la conservación y el cultivo en las andanerías. Bueno, yo por mí yo quisiera que todos sembráramos, ¿no? Que fuéramos como antes. Yo, como te digo, ¿no? Yo he nacido acá, he crecido acá en la chacra, he crecido más que nada en la chacra y era diferente ahora, ¿no? Y otro también por la facilidad, ¿no? Que ahora ya llegó la carretera, llegan los carros, ya no tienen la necesidad de sembrar, más que nada la gente, ¿no? Todo ya lo vienen a lo fácil. Llega el carro, el camión de verduras, de abarrotes.
compran de ahí, otros que tienen trabajo en la municipalidad, ¿no? En cualquier cosa están metidos en la municipalidad, ganan un sueldo mensual y con eso ya se compran sus víveres para su diario. Como que ya se está aflojeando las personas de acá, solamente los antiguos que estamos acostumbrados a comer lo natural, a comer de nuestra chacra, ellos nomás estamos ahí sembrando hasta ahora. Comer de tu chacra, comer lo sano, ¿no? Lo sano, lo natural. Ahora, hoy en el día, cuántas enfermedades de todas esas comidas chatarras, de comer esas comidas simples, ¿no? O lo fácil. Yo quisiera que, bueno, que alguna vez todos sembramos, todos comemos lo que es sano, natural, ¿no?